Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fechas, horarios y canales de transmisión del partido de Santos contra los Pumas, donde podrás ver este encuentro de la jornada 7. En uno de los mejores partidos de esta nueva jornada, se enfrentan esta vez los Pumas contra Club Santos, el 18 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. Aquí podrás conocer los horarios y los canales de transmisión en vivo del encuentro, donde podrás ver posiblemente el regreso de Piero Quispe al 11 titular. Pumas UNAM viene realizando un clausura 2024 más que aceptable. El equipo dirigido por Gustavo Lema está ubicado en el quinto puesto con 12 puntos y actualmente tiene una racha de 5 partidos sin conocer la derrota. Los hinchas universitarios están volviéndose a ilusionar con su equipo por los últimos resultados y esperan que siga así, teniendo como jugadores más importantes a Eduardo Toto Salvio, César El Chino Huerta, Guillermo Martínez y Piero Quispe, sus hombres en el ataque. Por su parte, Santos Laguna no viene pasándola bien en el campeonato. El equipo de la comarca ha perdido 4 de sus 6 cotejos disputados y solo ha sumado 4 unidades de 18 posibles. Además, en sus últimos 2 enfrentamientos ante Atlas y Pumas, han caído por 3-0, resultados que terminaron en el despido de Pablo Repetto como director técnico del equipo, quien fue reemplazado por Ignacio Ambriz. Pese al mal momento, Santos Laguna no pierde contra Pumas UNAM desde marzo del 2021, cuando los felinos vencieron por 1-0 en el marco de la novena fecha del clausura MX de aquel año con tanto de Juan Dineno. El enfrentamiento entre la UNAM y Santos por la fecha 7 se disputará este domingo 18 de febrero a partir de las 18:05 horas, tiempo del centro de México. Para seguir estas incidencias en el partido, contarás con 3 opciones, tanto en televisión pública, televisión de paga y vía streaming, por las pantallas de Canal 5, TUDN y VIX Premium. En territorio mexicano, el silbante sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas será el árbitro central en el Estadio Universitario de la capital del país para llevar el orden del encuentro, y es que el oriundo de los Mochis de 29 años de edad sería auxiliado en las bandas por los asistentes José Ibrahim Martínez Chavarría y Mayra Alejandra Mora Cerero, mientras que como cuarto árbitro fungiría Aldo Ballesteros Barba. En cuanto al VAR del choque, que arrancará en punto de las 18:05 horas correspondiente a la jornada 7, el responsable será Brian Omar González Vélez, teniendo como asistente en la cuestión tecnológica a Edgar Ulises Rangel Araujo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.